Estamos Gozando acaba de comenzar y le damos la bienvenida como siempre. Buenas noches, soy Steven de Jesús y me da un placer poder acompañarlos en la noche de hoy aquí como todos los jueves a las 8 de la noche. Hoy tenemos un programa súper chévere para todos ustedes. Es que Estamos Gozando es un contenido puertorriqueño y familiar para todos con sano contenido. Oye, hoy nos acompañan los chicos de En Cartelera, donde nos ponen al día con el mundo del cine y de las series, y tenemos en exclusiva una entrevista con una actriz puertorriqueña que, oye, es parte de un elenco de una película exactamente puertorriqueña. Además, nos acompañan también unos chicos que vienen, miran, con una idea de emprendimiento súper chévere y que tú debes saber de qué ellos van a hablar en la noche de hoy, así que quédate aquí. Y en colaboración con Teatro de la Vieja Guardia nos acompaña Ruth Rodríguez Cuevas, donde nos habla sobre la trayectoria del actor y comediante Albert Rodríguez, que lamentablemente falleció hace unos días, y ella pues mira, nos da ese recuento y vamos a celebrar la vida de Albert Rodríguez, a quien Estamos Gozando también. Así que quédate aquí con nosotros, que Estamos Gozando acaba de comenzar. Yo llevo tiempo diciéndote lo mismo. Hay que pintar la casa por dentro y por fuera. Que estamos en temporada de huracanes, hay que sellar el techo. Por favor, chico, yo te pido que bregues con la tubería. Si te llevan al palo con los arreglos pendientes en tu hogar, tranquilo, que Afar Handyman Services te resuelve. Servicios de pintura, plomería, electricidad, reparaciones menores y mucho más. Confía en el servicio de excelencia que solo los expertos de Afar Handyman Services te ofrecen. Gems Jewelry, de todo para la mujer. Collares, sortijas, pulseras y más. Síguenos en las redes sociales para más información y ver nuestra variedad de prendas. Seguro quedarás encantada. James Jewelry, el complemento a tu belleza. Con Nueva Imagen Viva Crearte sigue más activa que nunca, personalizando tus productos favoritos. Así que recuerda seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Viva Crearte, tu idea, la hacemos realidad. Y bueno, mis amigos, gracias por seguir aquí conectado en Estamos Gozando. Y mira, por aquí también, por Puerto Rico Live TV, que estamos corriendo simultáneamente en vivo. Oye, en la noche de hoy nos acompaña un matrimonio que son propietarios de una excelente idea de negocio y de emprendimiento. Pero si tú eres de esas personas pet friendly como yo, esta entrevista es para ti. Y tú debes escuchar lo que ellos traen para nosotros. Y es que nos acompaña hoy Ashley Rodríguez y David Rodríguez, los propietarios de New Brand. Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Qué bueno que nos estás acompañando en la noche de hoy en nuestra sesión de emprendimiento. Y bueno, vamos a comenzar rapidito. Yo quiero saber qué es New Brand. Ashley. Bueno, New Brand es una marca de productos para perritos. Nosotros más bien lo especializamos en perritos grandes, porque en el mercado no había mucho collares, accesorios para perritos grandes, y pues de ahí también nació. Nosotros tenemos una pitbull, que no, está bebé, y ella siempre nos acompaña. ¿Es ella? Oye, mira, ya está ahí, ya tranquilita. Sí, ella se porta súper bien, así que comenzó todo con ella, como un hobby después de María. Gigante por lo que son las mascotas, y tenemos vena artística. Ashley trabajó con mascotas en el pasado, cuidándolo y haciéndole grooming, pero siempre ha tenido una vena artística. Yo, mis estudios formales son en arquitectura, y siempre me ha gustado el diseño. Entonces preguntamos estas dos pasiones que tenemos para producir unos productos que sean tanto funcionales, pero hermosos para lo que más nosotros amamos, que son nuestras mascotas. O sea, que hubo una fusión dentro de ambos, ¿verdad? Profesiones de los dos, hubo una fusión y prepararon este tipo de accesorios. Que vamos a ir más específico, ¿de qué estamos hablando de las cosas que ustedes preparan? Bueno, nosotros trabajamos actualmente tres productos. Trabajamos collares, leashes y pecherines.
Perfecto. A mano, lo trabajamos aquí mismo en nuestra tienda. Nuestra tienda es tienda/taller. Los productos son sumamente fuertes, como ya explicamos. Fue por inspiración de nuestra chica, así que tiene que aguantar todo lo que ella pueda likear a mi miembro. Ok, o sea, ¿qué lo hace tan fuerte para que digamos un perro pitbull, que mayormente lo ponemos como un perro, no sé, quizás bien agresivo, pero no lo es, ¿verdad? No todos los perros son así, pero si es un perro que genera esa fuerza a la hora de ir caminando, pues es fuerte, es un perro que ala. Entonces, ¿qué tipo de material utilizan dentro de los productos de ustedes para que sea un buen soporte? Pues mira, principalmente todo lo que es hilo. Está hecho de hilo para paracaídas o para escalar. Es un hilo que tiene una resistencia de 550 libras cada uno de los hilos. Y como puedes ver, pues son varias capas que se unen, que a pesar de que se ve bien delicado, es sumamente fuerte, más fuerte que tu cuello tradicional. Sí, ellos están reforzados para que no se rompan en el absoluto. A la misma vez sean bien flexibles, sean bien cómodos para el perrito. Importante, son machine washables, te van a durar más de un año. Y en la correa ajustable, nosotros utilizamos un método que se llama coated PVC. ¿Sí? La correita simula cuero, pero en realidad es una tela que está, está cubierta en PVC. En unas capas de PVC, lo que hace fuerte. Este material es utilizado principalmente para accesorios de caballo, para que no produzcan olor con el sudor del caballo, porque es waterproof completamente, pero a la misma vez tiene que ser fuerte. Si aguanta un caballo, te va a aguantar un perro. Claro, imagino que sí. Oye, entonces, ¿de dónde entra esta creatividad? Porque dentro de todos los estilos que tienen, lo brutal son los colores y ese junte de diferentes cordones para que eso quede como que con un, o sea, un espectáculo, un arte. ¿De dónde entra esa creatividad de los colores y toda esa cosita? Sería de los dos. Es un proceso que nosotros, ¿verdad?, desarrollamos con el tiempo, porque no te puedo decir que es algo que hicimos de la noche a la mañana. ¿Verdad? Nos tomó mucho tiempo, muchas horas de juego, como decimos nosotros, de tanteo. Ashley es quien desarrolló los diferentes nudos porque ella tiene background de hacer macramé y de hacer tejido. Y entonces buscamos la manera de cómo integrar ese tipo de nudos en un collar de perro. Obviamente las primeras veces que hicimos los collares no eran igual que como se ven ahora. Estuvimos integrando diferentes materiales y diferentes accesorios para que terminara siendo un producto que le puede funcionar a cualquier perrito. Uno de los detalles más importantes que tienen los collares de nosotros es que son ajustables. A pesar de que son tejidos, al tener la bombita ajustable, permite que una persona pueda escoger el collar small, medium y large y no tiene que hacer del collar a su medida. Otro detalle importante es que los componentes de metales de nosotros son sumamente fuertes. Usualmente este es el área, le sorprendería, por donde ellos pudieran fallar. Y nosotros, pues con el tiempo, hemos seguido desarrollando diferentes moldes para poder hacer que todos los componentes, mira qué gordito es el del leash, ajá, para que aguante hasta el perro más fuerte. Esta es la correíta, este es el set de ese mismo collar que viste, que comparte los mismos colores. Este es el mismo material, todos van a compartir siempre el mismo metal, el mismo webbing, como le llamamos nosotros, y pues los cordones. Y Ashley, quisiera que tú explicaras un poquito más sobre el harness y cómo funciona. Okay. Este es nuestro harness. O pecherín. Eso es como un pecherín, ok. Este es nuestro diseño. Es sumamente cómodo para el perrito, como puedes ver, hace lo que sea, se pone de cualquier manera. Es un easy brand harness, que lo que tienes es que ponerle las patitas aquí en el medio y se lo ajustas arriba. Mira, ahí trajo el perrito modelo de nosotros. Oh, wow, sí. La parte de arriba, la parte de abajo y donde se ajusta. Sí, que no se ve algo que va a, quizás como a ahorcar el perrito, o el perrito no se va a sentir como apretado dentro del producto. En lo absoluto es pasivo.
invasivo, pero es sumamente fuerte. Por ejemplo, si tú quieres aguantar a tu perrito, tú lo aguantas aquí y él es sumamente cómodo. Jamás lo volcar porque no llega a su cuellito. Y donde los perritos son más fuertes es en su pecho. So, él prácticamente está aguantando el pecho y la parte de aquí de su barriguito. La parte de aquí del pecho y la de abajo. Y al distribuir la fuerza en dos puntos, porque no está dando por uno nada más, pues el perrito no siente toda la fuerza en un mismo lugar para que no le haga daño. Y entonces el diseño, como no tiene ningún tipo de elemento que cruce por el medio, permite que las dos piezas trabajen individual. Entonces si el piso se tira, no importa la forma que tenga, el harness se va a acomodar a la posición que tenga el perrito. Oye, me hablaron sobre una clienta que es fiel comprándole los productos porque otro tipo de collares le crean tipo de, digamos, alergias a su perrito. En cambio, el de ustedes no es así. Entonces, eso también es bien interesante que el público lo sepa, porque no estamos hablando de un collar que le va a crear quizás algún tipo de reacción en el perro. Eso es bien importante también. Sí, en absoluto. Ella es una clienta que lleva con nosotros, la clienta se llama Lola. Es una mix, pero es alérgica a muchas cosas. Entonces, ella nos contactó, pues, de nuestras primeras clientas por los harness, y desde entonces nos pide harness de esta combinación. Ay, ella es, mira, yo no puedo estar sin los collares, porque ella se lleva su perrita para ir para abajo. Yo no puedo estar con otros harness. Una vez la perrita se comió la correita, se lo dejó mal puesto y la perrita se lo comió. Una perrita grande. No se la podía poner, y entonces los harness son hechos a mano, así que yo no se lo pude entregar el mismo día. Y ella estaba histérica, mira, yo necesito el harness, porque la chica le compré uno para resolver y se me llenó de llaguitas, la alergia otra vez. Oh, bendito. Lo especial de esto funciona, que como estos collares no son invasivos en el cuerpo, ni siquiera no el collar ni el leash. Entonces, adicional a eso, nosotros tenemos diferentes modelos de collares con diferentes tamaños, y no solamente tamaño de largo, sino de ancho, para que se pueda ver bien en diferentes razas, diferentes tamaños de perro, pero a la misma vez que le quede cómodo, ¿verdad? Y ella no es la única clienta que ha tenido este tipo de problemas. Hemos tenido otros clientes que han venido donde nosotros: mira, tengo otro collar, le guaya el cuello, mi perrito ala mucho, me lo tiene lacerado, no sé qué hacer con él. Y entonces nos enamoramos de este tipo de tela, porque a pesar de que es sumamente fuerte, es tan suave al tacto, que nosotros, ¿verdad?, así fue como decidimos que era apropiado para ponerse el cuello. Así que está algo súper original, y yo sé que la gente que nos está viendo en la noche de hoy ya están pensando a comprar lo suyo. Y para eso, pues yo quiero saber, ¿verdad?, y el público también, dónde la gente puede conseguir sus productos, su tienda online, si ya su tienda está abierta para el público, dónde están ubicados y contactos a dónde podemos, acercarnos y llamar. Bueno, pues estamos localizados en Caguas, en la carretera número 1. El kilómetro es 28.2, pero para que tengan referencia, si vienes de San Juan para Caguas, es el semáforo justo después del Cantinflas. Lo puedes usar de referencia a McDonald's, que nos queda al frente. Estamos en un centro comercial que se llama Plaza Río Cañas. Y de todas formas, en las redes sociales y en Google, si entras en Nook, vas a conseguir la dirección por GPS. Ashley, si le puedes compartir las redes sociales y la página de internet. Sí, mira, nos puedes conseguir en todas las redes sociales. Estamos como nook.pr. Nook se escribe K-N-O-O-P. Estamos en Instagram, en Facebook, tenemos Twitter, y nuestra página web, que ahí puedes hacer la order online y te puede llegar por correo o puedes pasar a recogerlo aquí, es nookshop.com. Nookshop es como Nook, K-N-O-O-P, shop de tienda, shop.com. Importante, es el proceso más rápido para hacer orden. Ahí tenemos todos los productos que tenemos disponibles en todos los tamaños y las diferentes combinaciones.
Bien sencillo, entra, seleccionas tu producto, lo llevas al carrito y haces el checkout súper rápido. Tienes la opción de escoger, recogerlo en la tienda una vez esté listo o entra a tu dirección y lo enviamos por correo. Sí, si tienen alguna duda de los tamaños, nos pueden escribir también en las redes sociales, siempre David lo va a estar contestando. O pueden pasar por aquí y pedirle cualquier, mira que quiero ver cómo le queda este estilo específico, en confianza pueden pasar y medírselo. Son pet friendly, nos encantan ver los perritos. Nuestra tienda es pet friendly, nos encanta que nos visiten con sus mascotas, queremos que vengan aquí, que le puedan probar el collar. No hay nada mejor que verle la carita al perrito cuando le ponen el nu. Ellos saben que es para ellos y se sienten emocionados. Y no importa de dónde sean en el mundo, nosotros podemos enviárselo. Tenemos clientes de Dubái, Australia, España, you name it. Wow, o sea que esto está, tú sabes, internacional, mundial, y eso está súper chévere. Chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros en la noche de hoy, fue un placer. Y mira, esperamos que esta oportunidad de exposición aquí en Estamos Gozando los ayude, ¿verdad?, a seguir creciendo en su negocio. Mucho éxito y mira, que la pasemos súper chévere aquí en Estamos Gozando. Y ustedes ven buscando, vayan buscando su collarcito, vayan buscando su leash, porque esto queda súper chévere. Y mira, ahí para todos los perritos, grandes, chiquitos, medianos, lo que sea, ¿ok? Así que gracias, chicos, buenas noches. Gracias. Y ustedes amigos, que estén aquí en Estamos Gozando, que continuamos en breve. Yo llevo tiempo diciéndote lo mismo. Hay que pintar la casa por dentro y por fuera. Que estamos en temporada de huracanes, hay que sellar el techo. Por favor, chico, yo te pido que bregues con la tubería. Si te llevan al palo con los arreglos pendientes en tu hogar, tranquilo que Afar Handyman Services te resuelve. Servicios de pintura, plomería, electricidad, reparaciones menores y mucho más. Confía en el servicio de excelencia que solo los expertos de Afar Handyman Services te ofrecen. James Jewelry, de todo para la mujer. Collares, sortijas, pulseras y más. Síguenos en las redes sociales para más información y ver nuestra variedad de prendas. Seguro quedarás encantada. James Jewelry, el complemento a tu belleza. Con Nueva Imagen Viva Crearte sigue más activa que nunca personalizando tus productos favoritos. Así que recuerda seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Viva Crearte, tu idea, la hacemos realidad. Y bueno, mis amigos, llegó el momento de hablar de cine y hoy nos acompaña José Javier Velázquez y Shakira Rodríguez en la sección de En Cartelera, donde nos ponen al día siempre en el mundo del cine y de las series. Oye, hoy tenemos entrevista en exclusiva porque Estamos Gozando, somos así, somos súper chéveres y estamos adelante. Oye, pero chicos, ¿qué traen para la noche de hoy? Buenas noches, amigos de En Cartelera. Mi nombre es José Javier Velázquez y como cada jueves es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo los estrenos que llegan a las salas de cine esta semana. Así que vamos a arrancar rápidamente con la película The Courier, que es una película que está ambientada en los años 1960 por ahí y está basada en hechos reales. Esta narra la historia de un empresario británico que fue reclutado por el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos en medio de uno de los mayores conflictos que han existido internacionalmente a lo largo de nuestra historia, que fue conocido como la Guerra Fría. Top manufacturers in the West. Well, I'd be putting myself in danger. If this mission was the least bit dangerous, you really are the last man we'd send. Make sure you wear it while you're in Moscow. What does this do? Shoot poison darts? Este empresario ayudó al servicio de inteligencia del Reino Unido a penetrar en el programa de nuclear soviético en medio de la guerra y junto a su fuente rusa proporcionaron información crucial que puso fin a la crisis de los misiles cubanos. Es bien importante que sepan que esta película está basada en hechos reales, así que fue algo que ocurrió
y siempre es bien interesante, ¿verdad?, darle una mirada al pasado, y más cuando es una producción tan bien cuidada como podemos ver en el trailer. Y además que, obviamente, uno de los actores principales, como pudieron ver, es Benedict Cumberbatch, que es el actor que conocemos como Doctor Strange. Así que les invito a que vayan al cine a ver esta gran producción. Bueno, y por el momento esa es la única película que llega al cine este fin de semana, pero la semana que viene llega una película puertorriqueña a las salas de cine, y como aquí siempre nos votamos, ustedes saben cómo es la cosa, aquí en cartelera tenemos a una de sus protagonistas, a una de las protagonistas de la película El Cuartito, que estrena la semana que viene, y Shakira conversó con ella, vamos a verlo. Hola Isel, muchísimas gracias por aceptar aquí la invitación, aquí a Estamos Gozando el Programa. Es sumamente un placer tenerte por aquí con nosotros, Isel, gracias. Gracias por invitarme, un placer para mí hacer este tipo de evento, me encanta, así que... Esta película reúne lo que es la vida de cinco personajes, pero ¿qué es lo que sucede en ese cuartito con esas cinco personas que comparten, verdad, esa situación en particular? Pues el cuartito se trata de cinco personas que son detenidas en el cuartito de inmigración, usualmente hay un cuartito de inmigración en el aeropuerto, pues son detenidas al llegar a Puerto Rico por distintas razones, y cada una de esas personas viene de lugares diferentes, y son diferentes el uno al otro, no se conocen, y mientras están en ese cuartito ocurren un sinnúmero de cosas en las cuales cada uno de ellos vemos de dónde viene, cuál es su historia, los vamos conociendo un poquito más, así que hay backstory, y salimos un poco a un flashback del cuartito, y luego esas cinco personas se convierten casi en familia al final, porque tienen que resolver su situación entre todos. Me parece muy curioso porque entiendo que Claribel y Yanis han estado dentro de la situación del cuartito en la vida real. ¿A ti te ha pasado? Pues a mí personalmente no, pero las veces que mi esposo y yo hemos viajado internacionalmente, siempre, el 100% de las veces, él termina en el cuartito. No sabemos bien por qué es, pero ya sabemos que siempre le va a ocurrir, y hasta nos preparamos, como bueno, cuando te manden. Y siempre cuando él sale, le digo, ¿quién estaba? ¿Qué personas estaban? ¿Qué te preguntaron? ¿Qué te dijeron? Pero siempre termina allá, siempre lo mandan, no sabemos todavía por qué razón, pero ese pasaporte hace clic y lo mandan. ¿Con qué compañeros has tenido la oportunidad, tuviste, claro está, de compartir esta excelente película? Mira, en esta película salen compañeros míos que trabajan en Teatro Breve conmigo, sale Luis Gonzaga, sale Roy Sánchez Bamonde, sale Kisha Tiquina Burgos, Braulio Castillo, Georgina Borri, que hace un papel conmigo en la película, así que hay un... Bueno, y todo el crew completo es el crew local. Antes de irnos, Isel, yo quisiera que tú me hicieras una invitación a todas esas personas que nos están viendo para ir a ver el 25 de marzo la película El Cuartito. Pues los quiero invitar el 25 de marzo y por ahí para abajo, para que lleguen al cine. Aprovechen, salgan de sus casas con su mascarillita puesta y vean esta película en la pantalla grande, porque está bastante chévere, tiene acción también la película, así que vale la pena verla en pantalla grande, y yo estoy segura que la van a disfrutar, así que para los cines. Será, claro que sí, muchísimas gracias Isel por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Gracias chicos, y bueno amigos, ustedes no dejen de visitar nuestras salas de cine que siguen, mira, siguiendo los protocolos de seguridad en cuanto a toda esta situación del COVID-19, y oye, para seguir disfrutando de un contenido, y más cuando se trata de película puertorriqueña, ok, apoyemos lo local y el cine puertorriqueño. Y oye, quédate ahí sentadito porque culminamos nuestro programa con, mira, las chicas de Teatro de la Vieja Guardia, Ruth Rodríguez Cuevas, que oye, nos viene a traer esa trayectoria de nuestro Albert Rodríguez, que tristemente pues falleció, y que descanse en paz, pero en la noche de hoy celebramos su vida. Así que quédate ahí que regresamos en breve. Yo llevo tiempo diciéndote lo mismo.
estamos en temporada de huracanes, hay que sellar el techo. Por favor, chico, yo te pido que bregues con la tubería. Si te llevan al palo con los arreglos pendientes en tu hogar, tranquilo que a Afar Handyman Services te resuelve. Servicios de pintura, plomería, electricidad, reparaciones menores y mucho más. Confía en el servicio de excelencia que solo los expertos de Afar Handyman Services te ofrecen. Gems Jewelry, de todo para la mujer. Collares, sortijas, pulseras y más. Síguenos en las redes sociales para más información y ver nuestra variedad de prendas. Seguro quedarás encantada. Gems Jewelry, el complemento a tu belleza. Con Nueva Imagen Viva Crear te sigue más activa que nunca personalizando tus productos favoritos. Así que recuerda seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Viva Crearte, tu idea, la hacemos realidad. Y bueno, como les comenté antes de la pausa, nos acompaña hoy Ruth Rodríguez Cuevas, la chica de teatro de La Vieja Guardia, plataforma que presenta contenido de teatro y entrevistas con actores puertorriqueños. En este caso, haciendo colaboración con Estamos Gozando, nos preparó una sección donde resaltamos y destacamos la vida de Alves Rodríguez, que ha sido una gran figura en el arte puertorriqueño. Veamos. Hola mi gente linda y mi gente hermosa de este su programa Estamos Gozando. Espero que se encuentren súper bien. Yo me encuentro sumamente feliz y contenta por la oportunidad para hablar de un tema que a mí me encanta y me apasiona como lo es el teatro. Permítame primeramente presentarme. Mi nombre es Ruth Rodríguez del programa Teatro de la Vieja Guardia y hoy vamos a sacar unos minutitos para hablar de alguien que en definitiva honor a quien honor merece. ¿De quién estamos hablando? Bueno, vamos a estar hablando de Albert Rodríguez y su trayectoria y huella imborrable en las artes. Así que acompáñame. Albert Rodríguez siempre se ha destacado por su gran versatilidad dentro de las artes y el teatro, no solamente como actor, sino también como director, productor y muchas veces escritor. Solamente algunas de las obras de teatro que podemos destacar como parte de la huella que nos dejó Albert Rodríguez son obras de teatro tales como Módulo 104, Última noche en monarquía, El gran circo ucraniano y su más reciente puesta en escena, Los boricuas estamos pasados. Definitivamente que aún el país y el teatro viviendo momentos muy difíciles nos hacía reír. También muchos conocen su trayectoria en la televisión puertorriqueña, en programas tales como No hay casa para tanta gente, que también tuvo la oportunidad de producir, el programa Qué vacilón, El Condominio, Club Sunshine y recientemente en el programa El Remix, siendo Guapa Televisión su casa por muchos años. En el cine también podemos destacar su participación en producciones como Oso Blanco y Una noche en Hollywood. También él no tuvo solamente la oportunidad de dirigir teatro y televisión, sino que tuvo la misma oportunidad en el cine con producciones y películas locales y de primera. Finalmente, no podemos dejar atrás su gran y enorme labor con la sociedad y los jóvenes puertorriqueños gracias a plataformas como National Talent Academy, quien fundó este espacio para levantar de nuevas generaciones de jóvenes puertorriqueños. Así que, en definitivamente, podemos decir que la huella, la labor y el legado que nos dejó Albert Rodríguez es una imborrable. Te queremos mucho, Albert Rodríguez. Hasta siempre. Muchas gracias, Ruth y Albert Rodríguez, que descansen en paz. Bueno, mis amigos, si no sabes qué es Teatro de la Vieja Guardia, es un espacio donde se resalta el teatro puertorriqueño con diferentes actores y actrices en entrevista en exclusiva, donde mira, hablan sobre esas cositas súper chéveres que han pasado dentro de la subida artística, cómo fue que comenzaron, qué les gustaría hacer, oye, anécdotas graciosas que han vivido. Es un espacio súper chévere que tú deberías sintonizar todos los domingos a través de Teatro de la Vieja Guardia, así que pasa por allá para que veas toda la información y los horarios de sus transmisiones.
Así que, como siempre les digo, apoyar lo local, ¿ok? Y buen contenido, cuando se trata de buen contenido, apoyar lo local. Bueno, mis amigos, quédate aquí en Estamos Gozando porque regresamos con más luego de esta breve pausa. Yo llevo tiempo diciéndote lo mismo. Hay que pintar la casa por dentro y por fuera. Que estamos en temporada de huracanes. Hay que sellar el techo. Por favor, chico, yo te pido que bregues con la tubería. Si te llevan al palo con los arreglos pendientes en tu hogar, tranquilo que Afar Handyman Services te resuelve. Servicios de pintura, plomería, electricidad, reparaciones menores y mucho más. Confía en el servicio de excelencia que solo los expertos de Afar Handyman Services te ofrecen. Gems Jewelry, de todo para la mujer. Collares, sortijas, pulseras y más. Síguenos en las redes sociales para más información y ver nuestra variedad de prendas. Seguro quedarás encantada. Gems Jewelry, el complemento a tu belleza. Con nueva imagen, Viva Crearte sigue más activa que nunca personalizando tus productos favoritos. Así que recuerda seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Viva Crearte, tu idea, la hacemos realidad. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final en la noche de hoy. Como les comenté, un programa breve. Sin embargo, con mucho amor lo hicimos para todos ustedes porque siempre hacemos esto con amor para que se lo disfruten. Y mira, compartan con nosotros todos los jueves. Recuerden, asimismo, que estamos todos los jueves a las 8 de la noche a través de Estamos Gozando y a través de Puerto Rico Live TV. Aquí, mira, donde traemos buen contenido para todos ustedes. Fue un placer acompañarlos. Soy Steven de Jesús. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!